Este programa es transmitido completamente en alta definición. Para disfrutar su calidad al máximo, suscríbase al paquete HD de su sistema de cable local. Mayavisión, Canal 26, presenta. Únicas, ellas tienen el control. En Únicas, donde las mujeres tenemos el control, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros 11 municipios, a nuestros 11 campeches, que ya huelen a pibipollo, gracias a Dios, a dulcecito de papaya y demás. Y cómo no, una noche más aquí estamos las tres. Y les recordamos a la gente que nos ve, que no nos puede ver por cable, obviamente, nos puede ver a través de www.mayavision.com.mx. Y le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amiga Ivonne y a mi amiga Farideh. Hola, buenas noches. Está de miedín, ¿verdad? Está rico. Hoy es mañana es noche de brujas, hoy. Hoy es noche de brujas, así que saquen sus escobas. No se nos nota. Y aparte llegamos en escobas. Así es. Ah, no, pues muy buenas noches a todo el público televidente. Bienvenidos. Gracias, gracias. Y por supuesto, tenemos que dar siempre la bienvenida a los 11 municipios, porque la semana pasada nos decían, bueno, ¿será posible que no puedan dejar de dar el saludo a los 11 municipios? Por supuesto que no, porque desde los 11 municipios, así afortunadamente, es. Ya nos sintonizan. Ay, sí, a través de cada canal. Más que en el estado. Así es. No se crean. Pero sí, ¿por qué no les vamos a dar? Oye, qué rico el tiempecito, ¿no? Que ya delicioso. Ya saqué las botitas, el pantalón, la bueno, manga. Bueno, yo todavía sigo mi verano. Ella todavía está. Ella no tiene frío todavía. Yo no tengo frío. No, pero sí ya se siente el frío. Oye, el frito y el olorcito a pibipollo. A pibipollo. Todas las casas ya están cocinadas. Así es. Bueno, no en todas, ¿eh? En la mía no ni en la mía tampoco, como solo me gusta a mí, mi vecina me convida siempre a mi pedacito de pibipollo, mi merienda, y yo quedo más que satisfecha, porque en mi casa nadie le gusta. Nosotros sí, y en grande, en casa de mi mamá. O ¿sí? Sea, no tienes idea todo lo que hace mi hermana. Que oye, fíjate que ayer platicando acerca del día de pibipollo, así que hablaba yo con un amigo y le dije, bueno, pues a ver si nos juntamos el jueves para comerlos, y me dice, es que todavía no se me da eso de la tradición aquí en Campeche, los pibipollos, claro. Porque veo que se juntan todos, vienen de, no sé, puedes llamar a un grupo de amigos, y todos traen la misma comida. O sea, ¿y cuál es la finalidad de que todos llegan con su comida? Bueno, es convivir. No, pero además es más familiar, ¿no? Y ya los invitados, pues, son las gentes de fuera que no conocen en realidad las tradiciones. No, pero además, o sea, es un hecho que sí es cierto. Sí, llegas es un día con como mismo. Que lo pasas en familia. Todo el mundo llega con su pibipollo, claro, y todos los pibipollos los tienes que partir. O sea, no hay de que se acabe. La diferencia, ¿no? Pues claro. Ah, claro, digo, unos le ponen más cosas que otras, ¿no? Uno le pone más enjundia. Así es. Y recordar a los teléfonos en el estudio 816-8918 y nuestra línea de mensajes 981-75-194-92. Y bueno, pues a lo que te truje, Chencha, al tema de hoy. A ver. Y el primer tema es decidir embarazarse sin casarse. Pues bueno. ¡Ay! Pues es una decisión muy personal de cada quien. Siento que a veces las mujeres, sobre todo, piensan que con el hecho de embarazarse antes de casarse van a amarrar a un hombre. Un hombre no se amarra ni embarazándose ni dejándose de embarazar. El hombre, cuando está decidido a compartir la vida contigo, la va a compartir, estés embarazada o no. Yo creo que es una decisión muy personal. O también podemos tocar un poquito el tema en las parejas, en la persona o la pareja, llamémosle así, que decide embarazarse para no quedarse sola. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tiene cierta edad, pues no quiere quedarse sola, entonces decide pues a lo mejor con un buen amigo, con una pareja que tiene. Pues sí, es que es la verdad. Pues a veces lo hacen con un buen amigo. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahí lo conocen, los genes, los no sé qué, y bueno, por ahí se va la cosa, ¿no? Entonces yo creo que es una decisión muy personal de cada quien. No nos debe de sorprender hoy en día, creo que estamos bastante avanzaditos en esa materia, no nos debe de sorprender y bueno, cada quien es libre de hacer con su cuerpo y con su mente todo lo que quiera. Cada quien tiene su manera de pensar, pero yo creo que
llega una cierta edad, como tú dices, que la que yo creo que sí necesitas de alguien, y más que si has crecido sola, y si has sido hija única, y tu familia es muy chiquita, y te toca las de ser la solterona, entonces yo creo que sí llega, no por amarrar a alguien, muchas personas no, yo ya creo que ya no piensan, bueno, sí. Bueno, es que yo creo que habría que ver, se puede tomar esta decisión desde muchos puntos claro, de vista. Claro, claro. Uno, pero si llega a cierta edad, sí te dan ganas de tener. Sí se dan sí. Los casos de aquella muchachita que piensa que por un bebé va a atrapar al compañero, al novio, al hombre. Sí, pero eso es cuando llegas a cierta edad. Pero hay otras decisiones que tienes que tomar porque eres una mujer, pues ya de cierta edad, efectivamente, como dice Faride, que no has tenido vida, como tocamos el tema hace unas semanas anteriores, ¿no? Cuando llegas a cierta edad y nunca te casaste, bueno, tampoco probaste estos placeres de la vida. Exacto. Y decides tener un bebé porque piensas que es una buena, es un buen compañero y quieres ser mamá, pero tu cuerpo, el reloj biológico ya no te lo permite en ese momento, las circunstancias pues no son dadivosas con todos, lamentablemente unos tenemos la fortuna de traer a este mundo, de procrear hijos, otros no, pero bueno, hay estas opciones de cuántos métodos ahorita hay de las pero cómo es la vida, cómo es la vida, mira, no sé si me estoy desviando, pero cómo hay mujeres, porque habemos mujeres en las que sí queremos tener y no podemos, y otras que no los desean y son a las que le llegan hasta con verle ese día al hombre. Pero también hay otras que no los quieren y tampoco los tienen, entonces prefieren cuidar a un perro que cuidar a un bebé. Sí. Y es muy respetable, es muy drástica la comparación. Pero sí es cierto. Sí, pero te dicen, en mi proyecto de vida no está estipulado y no aparece una criatura, no quiero ser madre, prefiero tener y cuidar perros, gatos, no lo sé, lo que quieran. Exactamente. Pero sí es una decisión que hoy en día yo creo que ya la tomamos, o sea, si lo escuchamos la tomamos, sí nos sorprende, ¿no? Porque si viene una amiga y te dice, bueno, voy a ser mamá y voy a elegir el papá de mi hijo, pues es una apertura, ¿no? O sea, que dices, claro. Es una situación difícil. Pero si él no quiere. Bueno, pero es que es una negociación, yo creo que ya tienes que tener muchísima confianza con esta persona. Pues no necesariamente que sea un amigo, ahorita vas a los hospitales y dices que quieres al chiquito con el ojo azul, el güerito, así virado y tornado, y te hacen la inseminación. Entonces yo creo que ya es una decisión muy, muy, muy personal. Sí, muy personal y por ejemplo, yo pienso que en el caso de que son pareja, ¿no? De que ya tienen una relación establecida pues en un tiempo, llegan a platicarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que es tiempo sin casarse. Sin llegar al matrimonio. Los que viven en unión libre, ¿puede exactamente, ser? Yo creo que es una decisión que ahí sí deben de tomarla los dos. ¿Por qué? Porque un hijo es una responsabilidad. Entonces, pues habrá como todo, ¿no? Habrá parejas que dirán, pues sí quiero, como habrá parejas que dirán, pues ¿sabes qué, mamacita? No estoy preparado, no quiero, no la familia depende también mucho, porque pues imagínate, me voy a embarazar y no me voy a casar. Pues antes, hace muchos años, embarazarte era, Dios mío, te tenían escondida, te tenían así de que no podías estar embarazada sin casarte. Pero ahora yo creo que también toman la decisión, bueno, pues mi hija no va a casarse, pero que tenga familia. Y eso pues es bueno también, ¿no? Tanto para ellos como para ella igual. No es importante casarse para tener a alguien contigo, o sea, un hijo. Por ejemplo, un hijo es lo más grande que te puede pasar en la vida. O sea, no necesitas una pareja, si de todas maneras te casas, y hay muchos que se separan, se divorcian, y te quedas con tus hijos. Claro. Entonces, un hijo yo creo que es como muchas veces hemos dicho, cuando tú te desarrollas a plenitud, te desenvuelves, el ser madre te cambia la vida. Ah, todo. Te cambia la vida completamente. Tienes que estar consciente. Porque además... ya las cosas las ves desde otro punto de vista, ya las ves con más cuidado, si eres atrabancada, yo era muy atrabancada, entonces ya le empiezas a tener temor a unas cosas que hacía 8 meses no las veías desde esa manera, ¿no? Entonces sí, es un tema un poco delicado. Y más que nada, sabes que ya vas a tener una responsabilidad, sabes que alguien ya te está esperando. Pero lo que dice Ofelia, que dijo en un principio, a mí me queda muy claro y ha sido ejemplo en muchos casos que conocemos, que los hijos hoy en día ni nunca atan,
No, a nadie. Por supuesto, si las dejan con 4 o 5 hijos. Y les va. No, y espérate, a veces hasta las mujeres dejan a los hombres con todos los hijos. Sí. Y no importa. Bueno, algunos está bien. Pues sí. Que los dejen con chamacos y todo. Pero ojalá que los atiendan bien. Eso, sí. Eso es lo que pasa. Algunos no les está nada mal que se escarmienten en cabeza. Un ratito. Ay, pero así ¿sabes qué? También en estos casos, cuando hay una pareja que por circunstancias biológicas no pueden tener hijos, ya sea él o ella, pues yo creo que para eso están los centros de adopción. Hay muchos casos, ¿no? Muchos niños en espera que ahora sí que ansiosos de una familia y como tú decías, ¿qué circunstancias de la vida, no? Unos que los queremos, no los... Hay mujeres que no es por descuido ni porque no te des cuenta que estás embarazada. Hay mujeres que no se dan cuenta hasta los 4 meses que en realidad tienen un embarazo ya avanzado. Ay, ¿será posible eso, Khalide? Sí, sí, porque siguen menstruando y no tal vez sea la menstruación realmente como debe de ser. A veces hay desprendimientos de membrana que te viene como una como menstruación y eso pues confunde a las mujeres inexpertas y las que no saben que tienen un desprendimiento de membrana porque estás embarazada. Pero eso tú lo estás ignorando y no sabes. Cuando ya vas al doctor, es que te dicen, ¿sabes que estás embarazada después de 4 meses? ¿Qué haces? Ya no puedes hacer nada. Bueno. Ay, pero ¿y los síntomas? Digo yo, ¿no? Pues es que no sabes. Es que cuando bueno, es primera vez, ignoramos muchas cosas. Exacto. Ay, pero no además te subiste en el juguete. Sí, no, pues imagínate, claro. Pero pues sí, pero nunca piensas que te vas a embarazar. Ah, pues el que no lo piense, o sea, a menos. No, Ivonne, sí pasa. Lo que se suele decir, a mí nunca me va a pasar. No, sí pasa, sí. Sí, pero me refiero. Han habido embarazos que no se dan cuenta. Con el juguetito, sí, pero tú no piensas que te vas a embarazar. Según tú te cuidaste. Pues es un juguetito, no pasa nada. Es un juguetito, nada más por un ratito, pero eso te va a traer. Pero toma tu juguetito. Un regalito de toda tu vida. No, sí, no, mejor prepárense, esténse listas en esa noche. A ver, pero la pastilla del otro día. Faride, ¿qué harías en el caso, o tú, Ofelia, bueno, tú, que supongamos que tienes una niña, una hija, y viene y te dice a cierta edad, bueno, mamá, quiero tener un bebé y no encuentro con quién o nadie, no lo sé, no me gusta nadie, no lo quiero. Pues no. Quiero una inseminación artificial o quiero ser madre soltera. Pues a mí no me... Hombre, quizá te agarre un poco de sopetón y de sorpresa, pero si estás viendo que es tu hija una persona responsable, que ya tiene cierta edad. O sea, si me viene a decir a los 15 años, le parto a la madre, ¿estás de acuerdo? Que estás ayudando para que tú tengas trabajo. O sea, a los 15 años me viene a decir que quiere tener un bebé, bueno, le digo, pero si tú todavía eres más bebé que el que vas a tener. Pero ya a una cierta edad, no sé, podemos hablar de 24, 25, 26 años quizá. Y que tenga problemas de no embarazarse. Sí, que tenga problemas de no embarazarse o de plano decide ser mamá soltera porque eso quiere, o sea, no quiere atarse a nadie. Creo que no me parecería mal ni incorrecto. No, pues no. Bueno, tampoco al contrario, ¿no? Porque digo, normalmente estamos hechos... Sino todo lo contrario. No, o sea, no. Realmente estamos hechos para que tu hija se case, tenga un matrimonio divino, una familia feliz. Pero si esa es su decisión también, ¿por qué no respetarla? Porque, por ejemplo, a mí o creo que a cualquiera, cuando tú decides casarte o decides divorciarte, yo creo que tus papás son los primeros que te apoyan. Claro. Entonces... Quizá no sea una situación fácil, quizá no la voy a vivir porque no tengo hijas, obviamente, pero... Con tus nueras, Ofelia. También con mis nueras, exactamente. Sí, porque a veces las llegas a querer igual. Y lea mañana que llegue mi hijo y me diga, no me voy a casar, voy a vivir... Suegra, me quiero embarazar sin casarme, pues tú vas a estar fascinada porque vas a ver a un nieto. Sí, pero aparte de todo, pues si no se quieren casar no va a haber problema, o sea... Claro, yo creo que hoy en día o sea, no ya el apoyo. No es tan cerrada la mente... Que podemos, yo creo que tomar las cosas un poquito, pues no más no a la ligera, pero sí yo creo que con un poquito más de apertura. Pero tú crees que, bueno, ok, ya, se tomó la decisión. A la larga, los hijos no son los que sufren esa parte, los que pues, van a vivir las consecuencias en algún momento. No. Hombre, siempre y cuando a lo mejor si la pareja, llámese juntar, casar o lo que, si en un momento decide separarse por circunstancias de la vida, pero a lo mejor esa pareja no se casa toda la vida y vive toda la vida... esté unida, ¿me entiendes? Entonces, serían dos circunstancias completamente diferentes, ¿no? O sea, si están juntos, bien sea casados o no casados, y decidieron tener al niño, pues perfecto, no pasa nada. Quizá a lo mejor sufra el niño en cuanto yo me embaracé de tu padre, sin casarme y sin nada, pero pues bueno, por circunstancia de la vida tu padre se fue.
Entonces ahí sí quizá entres un poquito en conflicto en cómo explicarle. O tal vez si haya convivencia. Si exacto, ya cómo explicarle por qué sí. llegaron a esa decisión. Uh-huh. Pero si ¿cómo todo... decirle, bueno, pues es que vienes de un químico, o sea, de... Claro. Sí, yo creo que hay momentos, ¿no? Para todo. Yo para no todo. Sé, no creo que... bueno, es que sí está difícil, pero pues... Pero hay llevártela ahí, a ver, sí, creo ya. Que sí, ya o sea, que ni tienes que pedir explicación, o hay un momento en que le vas a decir y no va a volver a tocar el tema. Bueno, aquí yo ya. creo que, en resumen, si uno decide embarazarse sin casarse, está en la en una no, línea cada de quien decisión, tiene en su una, manera de pensar. Exacto. El detalle está en que si es por propia decisión, porque yo quiero ser madre, porque yo quiero tener un hijo, porque el día de mañana quiero tener un compañero, por muchas circunstancias, es válido. No es válido si creo que porque me voy a embarazar voy a amarrar a fulanito. Entonces ahí ya. No. Y cada una sabe lo que va, a lo que va, porque desde que haces algo es porque ya tienes la responsabilidad y sabes a lo que vas. Pero yo creo que no hay problema alguno, pues o sea, no, cada quien tiene su manera sí, de pensar. Sí, ya si ya lo hiciste, ya te quedaste embarazada, pues a lo hecho pecho, o sea. Ahora si ya tomaste la decisión de no tenerlo, pues a tiempo, porque luego ya es. Exactamente. Dejar a alguien sin vida, o sea, ay no, son muchas cosas en las que de verdad es que es que un sí. tema te lleva a otro. A otro, sí. Otro. Y no pero terminamos. Bueno, vamos que tomen la decisión de la mejor manera posible, pero lo no más tiene consciente nada de malo. Posible. Y bueno, si decidieron embarazarse y no casarse o nada más aquí juntarse, acabas de decir yo creo que la palabra clave. Cualquier decisión que se tome con responsabilidad siempre va a ser exactamente. La pero que no los cuiden, que no que los anden no. ahí tirando. Así es, pero bueno, yo creo que es un tema que da mucho para dar, da mucho todavía este tema, pero pues bueno, lo vemos así como que de las maneras más fáciles y más sí. ágiles de poderlo llevar, ¿no? Pero bueno, así es esto, tomen sus decisiones con responsabilidad, yo creo que es lo y más claro. Y sus precauciones. Exactamente, también. Yo creo que es lo más claro que podemos decir en este tipo de temas, ¿no? Pues muy bien, vámonos a un corte comercial y regresamos en Únicas, donde las mujeres tienen el control. Las mujeres tienen el control. Miércoles. Tenemos temas a tratar, por supuesto, como ya saben, temas cotidianos. Ellas son bellas, extrovertidas, dinámicas, pero sobre todo únicas. Comentarios, anécdotas y mucho más en compañía de Ivonne, Faride y Ofelia. Ellas tienen el control. Únicas, miércoles 8 de la noche, por Mayavisión. Ahora con Mega Bigo de Telcel, lo que recargues en tiempo aire te lo damos en megas. Puedes recargarse de 150 pesos y te damos 150 megas completamente gratis. Si recargas 200 tiempo aire, tendrás 200 megas. Entre más recargues, más megas te damos. Además, podrás hablar a 9 números Telcel por solo 98 centavos el minuto. Ingetel, los expertos en telefonía celular, distribuidor autorizado Telcel. Internovias es una boutique especializada en todo lo necesario para ceremonias, bodas, 15 años y todo tipo de evento social. En Internovias sabemos de la importancia de tu evento, por lo que tenemos el gusto de brindarte asesoría personalizada ayudándote a realizar una cuidadosa selección del vestido y los accesorios que mejor realcen tu imagen. Envío nacional e internacional. Avenida Lázaro Cárdenas, Lote 23, Local 3, Planta Alta, Fraccionamiento Lomas de las Flores, Campeche, frente al Hospital de Oncología. Internovias. El Circo de Manic Bros
Producciones presenta. Hola, nosotros somos Timothy Browning y vamos a estar en Campeche el próximo 16 de noviembre en el Circo Teatro de Renacimiento. Invitados especiales: Rollsir, Red Room, venta de boletos rapidísimo, Escuela de Música Najib. Preventa 150, taquilla 200 pesos. Una experiencia musical que va más allá. Adquiere internet sin contratar línea telefónica. Contrata internet de Cable Más, Super Veloz, al mejor precio. Chatea, revisa tu correo, Twitter, Facebook, música y videos. Navega a la super velocidad que solo Cable Más te puede dar. O contrata un paquete con más de 130 canales y 10 megas de internet. 5 veces más rápido que la competencia, a un precio increíble. Comprueba por qué somos la mejor opción. Cable Más, el futuro a tu alcance. Tank ulke hachtah kimakol tumen tsoku kushlekin yantayete tulaklek batilo tsoku bino tanitol le sukila tukansa ton nolo etek chicho Tiaka takon habun habu isinso. Tiaka keshunoko tumbe nok vitsatio behle. Veyo tan shank ilike kakushkin tiklek ino yang hio yetelo no. Tumen tank biscot musical. Lekin besahil lekimilo lekimenova matang tupsik mishbikin mana chayku kindi. Las mujeres tienen el control. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en Únicas, donde las mujeres tenemos el control, y después de una breve pausa y una serie de comerciales, pues vamos a dar continuidad con nuestros temas y con nuestras compañeras, nuestras otras dos. Oye, únicas. Miren el adorno. Sí, qué bonito está, ¿verdad? Ay, vamos a mandarle un saludo a Leonor. A Leonor, que nos hizo, gracias. Que nos hace el favor de utilizar ese. Que nos hizo el favor de adornarnos, Leonor. De verdad que te quedó padrísimo. La verdad que sí. Un besote, Leonor, un besote. De verdad que sí, está bien bonito. ¿Y saben qué? Que da miedo. Oye, ¿y qué tal los promos de Mayavisión del Día de Muertos? Adivino, el de la hacienda, el de cuál, Ara. El de las leyendas. La verdad que una felicitación a todos los camarones, a todos los que han contribuido a la realización de estos promos que han salido de primera. ¿No se acuerdan el año pasado que estábamos aquí y nos mandaron una pizza en forma de calavera? Ay, calavera. Es verdad. Ahorita nos mandaron. Es que cuando nos pero querían. Las calaveras, de verdad. Nadie nos ha mandado nada. No, es que nos cuidan, Farid, es que nos oye, cuidan. Oye, estamos a dieta rigurosa. ¿Para qué quieres pizza si mañana vas a tener pibimodio? ¿Cómo nos querían? ¿Verdad? Cada miércoles nos mandaban pizzas. ¿Qué más por nos eso, mandaban? Mañana te vas a embutir de pibimodio. ¿Para qué quieres la ay, pizza hoy? No, pues. Voy a hacer cortocircuito con la panza. Nos mandaban pizza, nos mandaban pastelitos. ¿Cómo sabrá el pibimodio licuado?
contra, se pasan, tengo un... Mastica para el otro lado. Un dolor, ala, no, no, no. Se lo juro por mi vida, no saben esto que tengo. Vine por amor al arte, porque ahorita tengo cita y no puedo morder. Oye, pues bueno, por amor al arte vamos a dar seguimiento con nuestro programa. Y este tema que sigue, pues va muy de la mano con el que acabamos de tocar, que es el de embarazarse sin casarse. Y este es cuando uno, las mujeres deciden no tener hijos, es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Ay, sí. Hay mujeres que estamos, que piden su limosna de ser madres, tienen la posibilidad, mamá, y no se les pega la gana, para ellos no es una parte primordial ni fundamental en el proyecto de sus vidas, y hay otras personas que están deseosas de eso, y lamentablemente pues no les regalaron ese pequeño don de procrear. Pero te voy a decir algo, Ivonne, yo veo a esas mujeres que no tienen ni por la mente, así se les pasó, ser madres, ya tienen cierta edad, ya son mujeres... pues mayores, ¿no? Y un amor a los sobrinos. Sí, porque son cinco minutos, Farine. Pero es algo que no. Yo tengo un caso que puedo hablar, no me gusta personalizar temas, pero tengo un caso que una amiga que es mi amiga, la hice mi comadre, es casi mi hermana, pero da cualquier cosa por estar con mis hijos y es una bendición realmente, claro. Porque no cualquiera hace eso, pero no lo que tú decías, de 5 minutos, no. No. Bueno, ok, tú hablas de tu amiga, yo te puedo decir y te puedo, no asegurar, pero la mayoría de la gente que decide por X motivo o razón el no ser madre, o sea, que no está dentro de su proyecto de vida, ¿por qué? Porque no quieren, simplemente no les interesa tener hijos. Y entonces... sí les gustan los niños, porque es raro a la persona que no le guste un niño, pero ellos mismos te lo dicen, o sea, yo te puedo atender a tus hijos un ratito, ¿por qué? Porque sé que al ratito son de sus papás y ahí nos vemos. Sí. Entonces, en ese ratito, yo no estoy diciendo que no haya gente que no, como tú dices. ¿Cómo no, es que no puedan? Es que sí no, pueden, pero deciden no tenerlo. O sea, entonces, otras, no vas a saber si puedes o no, o sea, claro. No quiero, pero sí. No voy a saber si puedo. Claro, o sea, es sus vidas. No, sí, no están los niños en su proyecto de vida, pero además no se les da el convivir con niños, esa atracción, esa química, no la soportan, sí, no la toleran. Te voy a decir, sí, Ivonne, pero son gentes que dicen, no voy a tener nunca hijos ni nada, pero son mujeres que se apasionan por los sobrinos, o sea, te juro por Dios que es increíble el amor que se les tiene. Sí. Pero son de 5 minutos, sí, claro, sí. ¿Por qué? Porque saben que al rato llegan sus papás y gusta. Pero como ella dice, ella tiene una amiga, no va a personalizar, claro, pero no, por supuesto. Pero no es de 5 minutos. No es de 5 minutos. Es de todo, o sea, el tiempo. Y yo de verdad que a veces tengo que decir, bueno, o sea, ya, porque pero son los míos. O sea, es el amor que ellos. Sí. Yo no tengo amigas, tengo amigos que están de verdad y apasionados con mis hijos. Uh-huh, y claro. Sienten que son de ellos y. Como si fueran sus padres, pero son gente soltera, son gente que no van. Bueno, a tener... hasta 6 minutos. Máximo. Y al mío yo creo que 2. 2 y ahí la dejamos. No, mira, no, yo no. Creo que retomando el tema, sí es cierto, no nos vamos a desviar. No, el tema es los que pueden tener, pero deciden no tenerlos. ¿No? Entonces, es una decisión. Es muy respetable. Es respetable, personal. Ay, pero sí. Qué desperdicio, no saben lo que se están perdiendo. Pues no, Ivonne, porque también te voy a decir una cosa. Si quieren les prestamos un ratito. Bueno, te voy a decir que también hay muchas mujeres, perdón, que deciden no tener hijos porque les ha costado mantener su cuerpecito y no van a desperdiciar, o sea, y no se van a descomponer con un embarazo, ¿no? Entonces, es correcto. Y todo lo que conlleva. Lo que conlleva, sí. Los 8 o 9 meses de embarazo, entonces deciden, ¿no? Y prefieren ser muñequitas de aparador. Exactamente, muñequitas de aparador, su vida profesional está antes, no tienen o sienten ellas, porque no lo saben, porque no los han tenido ni quieren tenerlos, que a lo mejor no tienen la paciencia o la facilidad, pero, o sea. Digo, cada quien su vida, ¿no? Pero ninguna nacimos con un manual donde nos dicen cómo ser mamá. Es un instinto. Exacto, es un instinto, como lo hemos dicho muchas veces, es un instinto y es algo que te nace. Y es muy respetable el querer ser madre y el no querer ser madre. Yo creo que ahí sí, como lo hemos dicho hace un ratito y lo vuelvo a repetir, es decisión personal de cada quien. Es muy
muy personal, o sea, no quiero, no quiero, y quiero, y quiero, punto. Y igual, o sea, cuando el esposo, cuando están casados, igual, si deciden no tener... Oye, es cierto. ¿Sí? Tienes mucha razón, es una decisión muy personal, sí, pero qué feo, ¿no? Pero ¿quién vamos a pensar, solos, a ver, Simón? Sí, finalmente después de muchos años de feliz matrimonio y que vivieron en pareja, qué padre, ¿no? Que tengan la posibilidad y la oportunidad de, no tienen el compromiso de estar pagando colegiaturas, y todo lo que eso conlleva. Yo creo que todo lo pasa. Y, ajá, y luego, pues, nos vamos a viajar y esa parte romanticona de pareja, de convivir, eso es bien bonito. Ay, lo siguen viendo. Sí. Pero llega un momento y te estás superando constantemente porque pues ahora ya no quieres la gerencia, ahora quieres la presidencia y ahora claro, que todo más. Pero llegará un momento que llegues a tu casa y estás solo. Cierres la puerta, agarres tu café o agarres lo que quieras y digas, bueno, ¿y qué hago aquí? Que estoy sola, ¿no? Porque pues claro, los hijos son prestados también, ¿no? Exacto. Pero pues al menos llegas. Bueno, es que no todos pensamos igual. No todos. Tal vez ellos no quieren, tienen trabajos diferentes que necesitan de tranquilidad. Tu pareja ya se acopló a ti y no puedes, o sea, no quieren. Y qué bueno, ¿no? Porque ya es decisión de los dos. Pues sí, o pero. O sea, no es de uno. Ahora lo que... malo es, después, y yo también he conocido. Que deciden no tener parejas, ya llega la mujer a una edad en la que ya no se puede embarazar. Y entonces sí. Y bye bye. O sea, conoce a otra, tuvo un desliz una noche, claro, y embaraza a la otra. Ay, qué fregona, me salió la otra, porque la otra ya tiene el premio, y a la otra por tarada la dejaron sin nadie. Y sí pasa. Sí, por supuesto. Porque yo lo he vivido. O sea, a la de una noche, ya. No, y también a lo mejor llega el momento como pareja que llevas... que tienes una cierta edad y por circunstancias de la vida te mandan no o puedes. Mandas al carajo a la pareja. ¡Hala! Y es que es la verdad. Y ya te quedas. Quizá a lo mejor tú siempre tuviste ese instinto de querer ser es madre. Es lo que te digo. Pero por respeto, por lo que tú quieras, pues con tu pareja decidieron que no, ¿los ¿no? dos? Pero en el momento que te dejan, a lo mejor te vuelve a salir ese instinto maternal. ¿Y qué haces a los 50 años queriéndote embarazar? Oye, o a los 45? Pero espérate, pues ¿no has oído esta artista Gaby Platas? No. Que se casó y... Ah, con este... Ya. Con el otro que tenía... Y odian a la... O sea, no pueden ver a la hija de... Y ella odia a los niños. Es más, ella se operó para no tener hijos. Entonces ya ni él, con Francisco de la O o algo así, él ya tampoco quiere ver a su hija. Mira qué fregona. Si ella lo conoció con una hija. O sea... Estoy metiendo algo que no debo, ¿no? Pero pues es un ejemplo que lo pueden ver el público televidente. O sea que sí existen los casos que la mujer puede embarazarse y decide no embarazarse. Ella decidió no embarazarse y se operó porque dijo, nunca voy a ser mamá, a mí no se me da ser madre. Se casa con este hombre que ya tenía una hija y el hombre ya tampoco quiere ver a la hija. O sea, pues que está re mal, pues que así es. O sea... Yo no sé. Bueno, es que ahora sí que el gusto se rompe en género. Pero imagínate. ¿No? La decisión, ¿no? Pues, o sea, no lo he vivido, esa situación no la he vivido. No conoces ningún caso cercano. Pero el de esta mujer sí, sí. Y se me hizo así como que, bueno, decido no tener hijos, pero ya llegar al grado de una operación. Pues qué mal estás del... No, y a manipular a tu pareja que no se haga cargo ni responsable de su hija. Sí, ok, a mí no me gustan, pero pues te conocí con una hija, hazte responsable. Y a mí se me hace que esa mujer va a una secta. No, esa mujer está loca. No, esa está más loca que... Ay, no, pero qué mala onda que arrastre a este hombre sin tener... Yo creo que... Pobrecita, a ver, pobrecita, ¿eh? Yo creo que a lo mejor, y les voy a sonar un poquito, no lo sé, la gente que toma ese tipo de actitudes y de decisiones es porque está muy, muy completamente lejana de lo que es el amor a Dios. El amor a uno mismo. El amor a Dios y el temor a Dios. Primero, porque pues es un don que Dios nos da, que viene de la nada, porque si tú te pones a explicar cómo vienen los niños y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, nunca vas a dar una respuesta concreta. Ay, no, imagínate, y en 9 meses, una bendición de Dios... En 9 meses nos formamos, o sea, imagínate qué rápido. O sea, ¿sabes qué? Decidí embarazarme y en unos mesecitos voy a tener un hijo, o sea, una personita. Un pedacito de ti, un pedacito de tu carne. Qué padre, ¿verdad? Cuando tú no tienes amor a Dios y cuando no conoces muchas cosas, pues vamos a pensar que desde la creación lo que tú quieras, a lo mejor me van a ir ahí, bueno, empezó con sus crucerías. No, es cierto. No sabes lo que significa
tener un, pues tener la posibilidad de ser madre, sea como sea, por inseminación, madre adoptiva, o sea, de hijos adoptados, imagínate que tengas que hacerte cosas en el cuerpo para no recibir la naturaleza como debe de ser, ya se me hace que no te quieres ni tú misma, o sea, no tienes amor propio. Bueno, yo creo que eso se llama, para mí, egoísmo. Ay, egoísmo, ¿no? Egoísmo. Maldad, tiranía, o cómo se le puede decirlo, pero no. Maldad, ay, egoísmo. Egoísmo, porque no quieres querer, o sea, porque además en este caso que acaba de comentar Faride, no solamente no te voy a dar un hijo, sino que al hijo que tienes tampoco quiero que lo veas. O sea, eso es mala. No, y también, por ejemplo, algo que también suele pasar es cuando tú quieres embarazarte como mujer, pero tú no le comentas a tu pareja y en un desliz se le va y él no quiere. Bueno, ya, eso y ella sí se quiere embarazar. Sí, pero no se lo dice a su pareja. Bueno, yo creo que ahí es meterse en problemas porque al fin de cuentas se va a embarazar, pero se va a enterar el hombre y hay de los que te aporrean y que te golpean, claro, y que pues ahora te deshaces del chiquito. Exacto, yo creo que es cuando tú decides tenerlo sola, pues adelante, ¿no? Yo creo que cuando ya vives en pareja, te casas, como le quieras llamar, yo creo que sí es un tema que deben de tocar las dos personas, bien si quieren o bien si no quieren. ¿Por qué? Porque pues también por ahí empiezan muchos problemas. Además, como se les ha dicho siempre, un hijo es una bendición. Bendición, entonces no sabes en qué momento. Bueno, podríamos hablar de muchas experiencias, yo creo, ¿no? Así de cómo es. Nos llegaron nuestros hijos a nosotros, a ustedes, a los que claro, nos están viendo. Cada quien tiene una historia muy diferente, pues a la nuestra, y un granito que aportar, un testimonio que dar de lo que sí es. Yo te voy a decir algo, yo respeto la idea de todos, no lo comparto. Yo soy feliz siendo madre de mis tres retoños. Y yo creo que es lo mejor que Dios te puede dar en la vida, ser madre, de verdad que es algo que no tiene explicación. Y yo la tuve pues muy chica, pero supe ser madre, al trancazo si lo que quieras, pero es algo padre. Y de verdad que la que tome la decisión de lo que se está perdiendo de no ser madre, y si pueden, porque imagínate, esto no es una maquinita, o sea, es bueno, una también habría, de Dios. Hay gente que decide no tener hijos por circunstancias, claro, por su situación económica, también, porque exacto, no le vas a traer al mundo a una persona a sufrir, pero Dios es muy sabio, Dios no se equivoca, Dios, y cuando Dios te no manda las cosas, te las manda para un, no por qué me pasó a mí, sino para qué me está pasando a mí, porque eso que te permita vivir es una lección de vida que tú exacto tienes que descifrar. Ay, sí, a través de, pues, de los medios. Dios sabe cuál es el momento indicado para todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo bueno, lo feo, lo malo, lo todo, Dios sabe en qué momento te va a mandar, porque Él sabe. Bueno, yo siento, sí, ¿no? Que así es la vida. Exactamente. Pues si deciden no, les digo de lo que se pierden, porque es algo padre. Se cambia todo. Qué padrísimo que ahorita lo estamos viviendo. Ay, bueno, no, pero de verdad que no se arrepentirá. Bueno, pues vámonos a otro pequeño corte y regresamos con más de Únicas, donde las mujeres tenemos el control. Las mujeres tienen el control. La factura fiscal de tu servicio Cable Más ahora es segura y fácil de obtener. Podrás obtenerla al 01800-522-2530 o en oficinas Cable Más. Si requieres algún cambio, acude a nuestras oficinas para que se refleje en tu siguiente factura. Recuerda que solo se emiten facturas al titular del contrato. Cable Más.
Ahora, con Mega Bigo de Telcel, lo que recargues en tiempo aire te lo damos en megas. Puedes recargar desde 150 pesos y te damos 150 megas completamente gratis. Si recargas 200 tiempo aire, tendrás 200 megas. Entre más recargues, más megas te damos. Además, podrás hablar a 9 números Telcel por solo 98 centavos el minuto. Ingetel, los expertos en telefonía celular, distribuidor autorizado Telcel. Adquiere internet sin contratar línea telefónica. Contrata internet de Cable Más, superveloz al mejor precio. Chatea, revisa tu correo, Twitter, Facebook, música y videos. Navega a la supervelocidad, solo Cable Más te puede dar. O contrata un paquete con más de 130 canales y 10 megas de internet. 5 veces más rápido que la competencia, a un precio increíble. Comprueba por qué somos la mejor opción. Cable Más, el futuro a tu alcance. Algunos recuerdos perduran en el camino. Algunos otros enseñan a no tropezar en él. Los que veo hoy en día me enseñaron a seguir adelante, a no mirar nunca hacia atrás. Mi padre me enseñó a trascender. Las mujeres quieren el control. Ay, pues gracias por seguir y por continuar viendo Únicas, donde las mujeres tenemos el control. Y aunque nos estén regañando y apurando, no nos vamos a apurar, ¿eh? Ay, tenemos a una sorpresita. Muchas felicidades del domingo. ¡Feliz cumpleaños de Ivoncito! Muchas felicidades adelantadas, pero con mucho cariño. Ay, muchas gracias. Vas a tener muchas sorpresas. Ay, 40 primaveras. No son días. Que las cosas así de bien. Sí. Hay
estas son las mañanitas. Ahí está. El mariachi a poner las golondrinas como le pusieron a la vez. Al arquitecto, no. Te las cantamos. Ay, pues ya, qué bonito, cerito. Bueno, lo mejor para tu vida. Gracias, esta nueva etapa de tu vida, son los 40. 40. Empiezas a descumplir, amiga. No, que va, yo sigo cumpliendo. Pero aparte, ven acá, te voy a contar algo. No lo sé, será el sereno. Pero dicen que, ay, cuando llegues a los 40, te sientes así como que... Vuelves a agarrar. Como que agarras tu segundo aire. No lo sé. Ay, mira, yo te voy a decir. Alejandro, ahí te habla. ¿Sabes qué? Yo cada año que cumplo lo he disfrutado al máximo. No, pero aparte... No, Faride, cuando llegas, bueno, es que a mí yo tengo a los 40 sientes así como que guay. Sí, como que ya viviste una parte de tu vida, ¿no? Los 40 son los nuevos 30, ¿no? Así es. Como que ya viviste una parte de tu vida con cosas buenas, malas, peores, regulares, como que empieza otra etapa con cosas diferentes. Ya es la mitad de una larga vida, más o menos, los 40 se supone, ¿no? Porque pues ya les contaré si son mis nuevos 30. Ay, no, la verdad que qué padre, muchas felicidades. Y ahora, si me permiten, antes de que entremos en el tema, le quiero mandar un saludo a René, que nos está viendo, y a una persona muy especial, se llama Marcos Costal Francisco, que nos sigue todos los miércoles. ¿Y por qué no nos habla? Porque está en España y nos ve desde España, mira. Se desvela con nosotros. Ay, así que un besito a Marcos. Y lo que te prometí el otro día vamos a cumplir muy pronto. Ay, oye, pues yo que ya que estamos en los cumpleaños y en este... Ya no vamos a entrar al tema y vamos yo a... Yo le voy a mandar un saludo a una amiga que quiero muchísimo y como hoy se lo puse, a pesar de que no... Es una amiga que no la tengo tan cerca todos los días, que no estoy así en comunicación todos los días, pero ella sabe que donde esté, y la tengo muy cerca... la quiero muchísimo y es a Deisa. Deisa que hoy está cumpliendo. Ah, Deisy Calderón. Sus es, añitos. Un besito, ¿sí? Feliz cumple. Y manteles largos. Entonces, ay, pues. Mucho cumpleañero, mucho cumpleañero. En noviembre todo el mundo cumple año. Ah, porque en noviembre nacieron todas las flores. Es el año. Yo el 14 cumpleaños. Yo ya lo voy a ir anunciando, que no se les olvide, ¿eh? Se recibe todo tipo de regalos. Hasta dijeron, de aquellas también. Yo ya dije que me traigan flores y me dijeron cuando estés muerta, pero no importa, aunque sea de Cepasuchi. Cepasuchi, yo no sé. No entiendo, pero pues. Qué bueno, Ivonne, ya saber, todos los regalitos que te vamos a dar. Ah, sí. Bueno, pues vamos. Ay, oye, no se olviden marcar al 81-689-18, que es la línea del estudio. Y la línea de mensajes es el 981-75-194-92. Hoy creo que no hemos recibido porque nos están comploteando la línea de mensajes. Sí, no sé qué pasa, que están saturadas las líneas de Mayavisión. Oigan, y también saben que no se olviden las repeticiones de jueves a las 12 del día, sábados y domingos 2 de la tarde por canal Mayavisión y vía internet por www.mayavision.com.mx. Lo que pasa que siempre estamos anunciando que nos vean a las 8 de la noche los miércoles y siempre nos preguntan que cuándo son las repeticiones. De hecho, mucha gente cree que tenemos programa sábados o no sé, viernes a las 12 del día y domingos, ¿no? No, y hay mucha otra que también cree que nosotros grabamos el programa. ¡No! Porque me dicen, ¡Vivo! ¿A qué horas grabas? Y le dije, no grabamos, lo hacemos completamente en vivo. O sea, si nos confundimos, esto es así, lo que sale. Así es, de tu ronco pecho. A veces metemos las cuatro, pero pues salimos de, así... Victoriosas, porque pues... Les caemos bien, o sea, no, nos quieren, esa es la verdad, quieren y no pasa ese nada. Ese es el detalle, tú acabas de decir la palabra, todavía nos quieren. Todavía nos quieren y no pasa nada, es errores de humanos, o sea, no es. Mira, si se equivoca López Dóriga, como lo he dicho miles de veces, que no nos equivoquemos las únicas, está traumada. Ofelia está traumada con López Dóriga. Es que, ¿sabes qué? O sea... Digo, no vamos a entrar en el tema porque ya faltan 5 minutos, vamos a echar el chisme acá. Es cierto, o sea, tú dices, tú ves una persona como López Dóriga, como Javier Alatorre, y dices, es una persona que no se va a equivocar nunca jamás. Ah, por favor. O sea, tienen años de experiencia,
horas de en la televisión y de repente no meten las 4, las 10 que tienen. Oye, pero es que ¿por qué nos vamos con la idea de que porque es un conductor, un reportero? Es gente normal. O sea, es gente normal. O sea, y deberíamos de hacer un programa. Vamos a tocar el tema de hoy, las equivocaciones. Ay, bueno. No lo teníamos previsto, pero se volvió un tema. No, espérate, es que deberíamos de hacer un tema, o sea, un programa. Un programa con el tema, atrás de cámaras. Atrás de cámara y todo lo atrás que atrás de vimos. Cámara, atrás de asientos, atrás de eso. Llegan a ver cómo estamos. No. Pero padre. O sea, oye, como recuerdan el primer programa que íbamos a hacer y que veníamos y lo practicábamos y lo practicábamos. Qué feo, ¿verdad? Y nos hacía la cara así. Ay, o cuando estás nerviosa y te empiezas a reír y se te empieza. Las tomas que tenemos para las entradas, las cortinillas. El refresco de la semana. Ay, ¿dónde me ah, no, a mí no me digas nada. La semana pasada, pues. Ah, bueno, pues. No, tú no estabas. No, pero es que a mí me lo están poniendo, yo lo digo. Nos vamos a un, al último corte, creo que fue, y obviamente pues yo tenía mi Coca-Cola escondida por aquí. ¡Otra vez! Entonces, obviamente, lo saco, me doy un trago y lo siento a la mesa, regresamos al programa y de repente me hace Farideh. No, pero y yo hago así. Pero espérame. Y el refresco yo, ¡ay, pues ya ni modo! ¿Y esto qué hace acá? Y Ofelia platicando del tema y hace Ofelia, ¡pues ni modo! ¡Ni modo, hija! Y yo no me dejaba de reír. Oye, sí, hay que preparar un tema de eso. Sí. A mí, y ¿sabes de cuál otro va a estar buenísimo? Cuando estás en una primera, o sea, en una primera cita, lo que tú quieras, con el niño que te gusta, cuando estabas más chica, y se te caía la uña, ay, o traías el frijol en el diente, o cuando tiene un moco y no se... No, eso es algo que... A ver, ¿sabes qué? ¿Tienes un frijol en el diente? No, ven acá, es que se los voy a contar rápido, en una ocasión estábamos... estábamos en la secundaria y había una tipa que me caía requete mal porque además es la que se llevaba todos los días y estaba exponiendo y ella, no, y entonces yo me senté adelante y estaba así y entonces yo le decía, y ella, porque no sé qué, y la geografía hablaba, estaba exponiendo geografía, y yo le decía, no sé si que tenía un moco. Pero entonces la otra silla nerviosa, bueno, así estuve fría y fría hasta que le hice así y empieza, porque no sé qué, que no sé cómo, y cuando, ¡ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Y si tenía el moco, no? ¡Claro que no! ¡Qué mal! ¡Claro que no! Ay, era porque te equivocara. Eso es pena, eso es casi morirte, pero... Bueno, pues, pero esa fue nada más que yo se lo estaba inventando. No. Pero, ¿qué hacer cuando de plano estás con una persona y si de verdad lo o tienes? O sea, se lo dices... O menos mal se dice, pero si tú lo tienes, pues mejor no volteo, pero que me lo digan a mí si yo tengo la alberca. ¡Ay, qué asco! No, ese es otro programa que yo no quiero. No, sí, hay que... ¡Ay, no, qué horror! ¡Ay, pues ya sacaron el aire! Matt, un besote a todos los muchachos de acá. Se lo digo entre yo y confianza. Acá a todos los camarógrafos, a los visitantes, a Araceli, que tenía mucho que no venía, a todos un saludito y muchas gracias por hacer este programa. Ay, que no somos nada más nosotros, hay mucha gente detrás. Hay mucha gente atrás. Y, que disfruten sus pibicollos. Pues que disfruten su noche de brujas, sí. Ándense con cuidado, estacionen bien la escoba, sean precavidos. Que no les vayan a poner infracciones. No, pues sí, realmente son días de que todo el mundo lo ve como... Pues, de fiesta. Días de fiesta, sí, así es la realidad, todo el mundo lo ve de fiesta. Lo vemos como días y de fiesta. Y la reunión es, el pretexto es la comedera del pibipollo y la tomadera de alcohol y de licor, pero sí tenemos que ser un poquito responsables. Y yo creo que la gente que es, pues, devoto de estas creencias que nosotros festejamos la muerte, hay algunos que la festejan, hay algunos que no, pues muy respetable, ¿no? Exacto. Su punto de vista y sus costumbres. Pues adelante, simplemente todo que sea con precaución. Ay, sí, porque ahorita sí anda muy acelerada la gente. Y nos pueden mandar un pibipollo para mañana, lo comemos el próximo miércoles. Un pibipollo para el próximo miércoles, sí se lo aceptamos. Pibipollito, claro. Ay, no, merienda. Qué rico. O brazo de reina. Brazo de reina. Tengo un antojo de pibipollo, brazo de reina y de merienda. Hoy ahorita voy a ir a comprar aquí a las mañanitas, acá en San Martín, ¿no? San Martín. Las mañanitas están... Ahí ya nos están diciendo adiós. Bueno, nos vemos la próxima semana. El próximo miércoles. Carlitos Escobedo, un besote desde acá. Muchísimas gracias. Como siempre, como cada miércoles. Disfruten su pib. ¡Ana!
únicas. Ellas tienen el control.